esa es la parte en la que nos invita una fundación así, con un evento de esta magnitud, tienes que construir, y lo que mucho te va a ayudar es esa gente, esas redes. Nosotros como mujeres tenemos esa gran ventaja, si nos dejamos ayudar. Siempre tienes miedo, siempre hay un reto más grande, siempre hay cosas que no sabes, pero darte la oportunidad de aprender, que encontremos estos espacios que nos permitan seguirnos formando. Ahorita un tema que a mí me parece súper relevante es incluir a más mujeres en tecnología. ¿Por qué? Porque hay empleos bien remunerados. ¿Por qué? Porque necesitamos abrir estos espacios, porque hace falta talento. Humildad para reconocer en qué son hiper buenas y en qué son hiper malas, ¿no? Porque pues no las sabemos todas. Y en eso que no somos buenas, hay que hacer dos tareas: buscar gente que nos complemente y dos, educarnos. O sea, el proceso educativo de las emprendedoras, de los emprendedores, no para. Para mí, ser auténtica, lo que ven es lo que hay. Y si eso está bien, perfecto. Y si eso no está bien, no es para mí. Pero también entender que esta oportunidad, la que tenemos nosotros, no se trata de que somos garbanzos de a libra. Tenemos que ser la imagen para otras que digan, ah, Cintia pudo. Si Cintia puede, puede cualquiera.